hermoso. Amaneció con un poco de frío y el sol tímidamente aparece diluyendo la oscuridad de la noche. Los primeros rayos de sol le dan la bienvenida a cientos de guatemaltecos que optimistas inician su día. Entre ellos, una mujer especial que con la piel bronceada y sus ojos reflejando humildad y espíritu de lucha nos comparte su historia. Ella es María Dolores Molina. Amigos de Zona Deportiva, muy buenos días. Hoy tenemos el gusto de estar con una mujer extraordinaria, aparte licenciada en zootecnia. Es la actual viceministra de Deporte y Recreación, pero sobre todo una gran mujer y orgullo guatemalteco. Buenos días, realmente muy contenta de estar aquí con ustedes y gracias por lo que dijiste. Realmente yo creo que a veces todos los esfuerzos que uno hace y hacer una entrevista que lo hagan sentir a uno así, pues dan muchas ganas de seguir adelante. A los 3 años demuestra hiperactividad. Esto fue aprovechado de manera positiva por sus padres y buscando una forma de canalizar su energía, inicia con gimnasia olímpica, luego equitación, softball, voleibol, entre otros, antes de llegar al deporte que le daría la gloria, el ciclismo. Pero conociendo un poco más de las facetas de Lola Molina, porque no es solamente la viceministra, sino también tenemos a una empresaria y una deportista exitosa. Usted inicia a los 3 años con el deporte. Soy la cuarta, soy la más pequeña, con papás que me dieron el ejemplo con una sabiduría impresionante. Yo creo que lo principal que tuve es esa oportunidad de educación de unos papás que nos dieron la oportunidad igual a todos. Y aunque yo fuera mujer y aunque fuera la más chiquita y tal vez la más consentida o lo que se quiera decir a veces del más pequeño, me dieron la oportunidad de ser yo misma, de ver qué es lo que me gustaba y apoyarme. Entonces era obvio que nunca estaba en las tardes en mi casa, es deporte. Y ahí es donde yo realmente me empiezo a realizar y lo digo gracias a mis papás. ¿Qué fue lo que realmente la motivó? ¿Cómo llega usted hasta la bicicleta? Bueno, sí, la verdad, como les digo, peleaba por la bicicleta desde muy pequeña para ir a dar vueltas. O sea, realmente yo me recuerdo que bajábamos con mis hermanos del bus y era a ver quién corría más rápido para ir a agarrar la bicicleta, que solo habían 2 bicicletas. Entonces, la verdad es que no tenía tiempo ni para pensar porque apenas venía, me iba a montar bicicleta. De ahí me apoyaron muchísimo con un deporte que a mí me fascinaba y que era la equitación. Entonces me llevaba a mi mamá. Recuerdo bien que sí salía bien en el colegio, si tenía notas decentes, por lo menos que ganar, me llevaban a montar caballo. Realmente nos apoyaron lo que iban viendo que nos gustaba, sin dejar atrás que teníamos que cumplir con nuestras obligaciones, que era estudiar. Lola inicia su papel materno a los 22 años y es precisamente por su embarazo que descubre su gusto por el ciclismo. Ella nos cuenta cómo fue. Yendo a nadar, que es lo único que me dijo el doctor, bueno, mira, por favor, puedes ir a nadar, ya faltaban 3 meses para tener al bebé. Entonces me dice, no, mira, puedes ir a nadar, voy a nadar. Y ahí me encuentro con un grupo de triatlonistas. Y entonces apenas mi hijo ya tenía 3 meses, me subo a la bicicleta, me dan la oportunidad de empezar a hacer triatlón. Y entonces en triatlón, obviamente, la nadada y la corrida un poco mala, pero era el único deporte que sí habían mujeres. Conozco a Max Leiva, el escultor, y él era ciclista, ya va a 2 Juegos Olímpicos, una personalidad de Guatemala excelente que en su oportunidad pues me dijo, mira Lola, vamos y compitamos en ciclismo. Y él dijo, pero si no hay competencias en ciclismo, pero bueno, me apoya y logramos hacer historia y que nos dejaran participar por primera vez en ciclismo en 1998. Y nos dejan participar, realmente fue algo alegrísimo porque empezamos un ciclismo femenino en Guatemala. El ciclismo, como todo deporte, es sacrificado. Y ser mujer complicaba aún más, pues este deporte era exclusivo de hombres y ganarse un lugar sería difícil, pero no imposible. Y es así como Lola, a pesar de las críticas y prejuicios, levanta la cabeza y se convierte en la primer mujer en practicar este deporte. En 1998,
empieza usted con el ciclismo en Guatemala. Es una época difícil, como dice usted, para el ciclismo femenino porque no había mujeres. Así es. Usted vino como que a abrir brecha en ese sentido, ¿verdad? ¿Cómo fue? ¿Fue difícil? Realmente nunca se me va a olvidar. Llegamos a la primera competencia, máster, donde había muchos hombres y ahí iba con Max. Y dijeron, miren, no, Dios guarde, una mujer compitiendo nos va a botar, nos va a ir, toda la parte negativa. Y vino Max y realmente con el apoyo le dijo, bueno, apostemos y si ella gana o algo, entonces dejan participar. Y bueno, así empezamos, siendo competencia y de todo, y entonces me dejaron participar. Recuerdo muy bien que ya cuando me tenían que premiar estaban así como afligidos todos, porque sí, me fue bien. Y ahí empieza la oportunidad, entonces ellos empiezan a decir, bueno, pues que vengan las mujeres y empiezo a competir solo con hombres realmente. Y yo es algo que creo que al final fue una bendición, porque empecé a entrenar solo con hombres y a participar con hombres. Y empezaron otras mujeres también a entrar al ciclismo, pero todas con el entendimiento que teníamos que competir y estar entrenando con hombres. Y yo creo que hasta el día de hoy, de las mujeres que están en ciclismo, compiten y entrenan con hombres. En sus inicios, Lola sorprende ganando la Vuelta Ciclística en la categoría Master, causando asombro entre sus mismos compañeros y ganándose el respeto y admiración tanto de quienes la acompañaron como de sus adversarios, los hombres. Participamos en una Master con hombres de la misma edad y de todo. Y recuerdo que querían hacer equipo conmigo, pero vino Anton Villatoro de los Estados Unidos, que ya estaba afuera. Él compitió con Lance Armstrong y me dijo, bueno, Lola, si quieres hagamos equipo. Entonces vengo yo y bueno, pues hagamos equipo. Y también Sergio Godoy también había sido ciclista y, o sea, como 2 días antes de empezar a competir. Y bueno, hagamos equipo, pues hagamos equipo. Entonces empezamos a hacer equipo los tres. Y era una vuelta de 5 días con hombres. Y con la sorpresa de que la primera etapa la gano, me dejan realmente en una escapada y me dejaron ir y de todo gano. Gano tiempo, entonces las etapas siguientes tuve que hacer estrategia, pero gracias a que teníamos ese equipo con ellos dos y excelentes ciclistas, pues gané la primera vuelta con hombres. Yo creo que es mi mejor anécdota que tengo realmente. La recuerdo muy bien, yo sé que ellos tal vez no la recordarán tan contentos, pero esto nos da, pues como que a veces las mujeres también no tenemos que esperar que por ser mujeres se nos den las cosas, o sea, también tenemos que dar resultados y tenemos que esforzarnos para las cosas cuando las queremos. En 1999 compite por primera vez en un mundial de ciclismo en Uruguay, logrando 4º lugar en la prueba contrarreloj. Logra la medalla de oro en la prueba contrarreloj y plata en ruta en los 7º Juegos Centroamericanos en el 2001. También gana la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, El Salvador 2002 en la prueba contrarreloj, convirtiéndose además en la primera mujer en la historia deportiva de Guatemala en lograr este triunfo en ciclismo. Su logro internacional más satisfactorio es la medalla de plata obtenida en Panamericanos en República Dominicana en el 2003. Logra ser campeona en la 5ª y 6ª vuelta femenina a Guatemala en el 2005 y 2006 respectivamente. Ella ama la naturaleza y decide estudiar una licenciatura en veterinaria y zootecnia. Gracias al esfuerzo y a técnicas orgánicas que aplica en sus productos, se hace acreedora en el 2010 al premio al mejor productor cadena láctea por el Ministerio de Agricultura. No puede dejar uno de estudiar. Yo creo que uno puede creer que puede hacer muchas cosas, pero el que deja de estudiar pierde. Exacto. Yo creo que debemos de entender que la vida hay que tener el estudio, hay que profesionalizarse en algo. No podemos dejar de leer, de investigar, de hacer las cosas mejor. Y para hacer las cosas mejor debemos de estudiar. Y parte de realizar este sueño era estudiar zootecnia, es producción animal. Entro a la Universidad de San Carlos desde el 83. Por la misma inquietud me recibo del colegio de 17 años. De suerte me fue muy bien me fue bien en la universidad. La saqué pues en el tiempo que lo tenía que sacar y de ahí me dedico otra vez a tener pues una granja y ahorita es un sueño realidad ya con
venta de lácteos y ya como empresaria. La verdad, como empresaria, lo digo y no dejo de decirlo, es gracias a mi esposo. Él es un gran empresario y a él es a quien yo le sigo la rueda. Él es el que me ha enseñado a ser más ordenada, más administrativa. Y siempre, la verdad, es un trabajo en equipo y es un sueño que tenemos como familia. De hecho, uno de mis hijos está estudiando también esta carrera y mi otro hijo nos apoya, aunque no sea su talento, pero como digo, la verdad, todo es en familia. Actualmente, María Dolores es la viceministra de Deporte y Recreación. Este es un nuevo reto que inició en el 2012, pero como siempre, ella demuestra que no existen límites, y más cuando se ama tanto a su país, a su tierra. ¿Con qué dificultades encontró usted al momento de entrar al ministerio y cuáles ha logrado mejorar o perfeccionar? Bueno, yo creo que lo que más he aprendido, y no voy a decir que estoy pasando una experiencia increíble, pero la dificultad más grande que tengo es pues que no traía, vamos a hablar técnicamente, la cintura política. Yo creo que sí, definitivamente tenemos que hacer un trabajo en equipo también, como estando dentro de un gobierno hay que hacer unas líneas de trabajo, hay que saber cuáles son las jerarquías y hay que sobre todo cumplir con la ley. Yo le pido a Dios que me proteja con todo para seguir la ley y seguir el marco de la ley y lo más pegado a lo que sea realmente legal, sin dejar de poner ese corazón realmente a lo que nos debemos, que es el deporte, que es un derecho de cualquier ciudadano de irse a recrear, de utilizar el tiempo libre. Me queda la gran experiencia de decir que si todos los guatemaltecos sabemos qué hacer en nuestros tiempos libres, sería el éxito de Guatemala. Su pasión la llevó a romper las reglas de un deporte que solo era conocido y practicado por hombres. Su constancia, esfuerzo, dedicación y el no darse por vencida la llevaron a ser una mujer con un valor extraordinario y reconocida no solo en Guatemala, sino en el mundo del ciclismo como Lola la Grande. Nuestra Lola, una mujer que indudablemente vale oro. Hoy sigue rompiendo las reglas y marcando a un país. Amigos de Zona Deportiva, hoy les trajimos lo mejor de la entrevista con Lola Molina, un personaje que realmente inspira. Mi nombre es Paola Estrada y como siempre les deseo, feliz domingo.